Alemania y la UE han prometido ayudar a Ucrania a reparar y reconstruir su infraestructura energética. Así lo aseguraron este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Scholz dijo que se centrarían en las energías renovables y el potencial del hidrógeno. Ukrainian President Zelensky spoke in the German Bundestag for the first time on Tuesday. Politicians from the AfD and Zara Wagenknecht alliance were noticeably absent. Both parties demand an end to weapons deliveries in Ukraine. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews.